una experiencia súper hermosa al estado de Chiapas. Lo único que me entristece es de que hay mucha basura, pero la basura no la generan los turistas. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal de La Profa Viaja. En esta ocasión les contaré mi experiencia de cuando visité el Cañón del Sumidero con mis alumnos de secundaria. Pues salimos nuevamente de Oaxaca, emocionados, nerviosos como siempre. Mis alumnos se despidieron de sus papás, se subieron en el autobús. Una vez estando sobre el autobús, les dijimos que se tenían que dormir, que tenían que descansar, ya que nuestro viaje iba a durar 12 horas. Algunos, pues sí, se subieron, se acomodaron y a dormir. Y otros se pusieron a platicar y todo. Y bueno, ya se durmieron y seguimos avanzando. Hicimos una primera parada en donde aprovechamos para comer algo de golosinas y después terminamos cenando unos ricos taquitos. Ya nos subimos y nuevamente nos fuimos para Chiapas. Amanecimos en Tuxtla Gutiérrez. Ahí buscamos algo de desayunar y todos ahí disfrutando de la naturaleza. Y abordamos nuevamente nuestro autobús para irnos al Cañón del Sumidero. El Cañón del Sumidero se ubica en un parque nacional del mismo nombre en el estado de Chiapas, al sur de México. Cuando llegamos, nuestro guía nos indicó cómo iba a estar el recorrido. Primero pasamos a pagar, nos dieron unos brazaletes y ya con los brazaletes se los estuvimos dando a nuestros alumnos. Todos ya se acomodaron en la lancha y ya. Empezamos con nuestro recorrido y nuestro guía nos explicó que el Cañón del Sumidero alberga animales en peligro de extinción, entre ellos cocodrilos de río. Y así seguimos todavía recorriendo, todos impresionados, pero poco a poco nos fuimos familiarizando con el Cañón del Sumidero. También nuestro guía nos explicó que las paredes del cañón se formaron aproximadamente hace 136 millones de años. En el transcurso de nuestro viaje o de nuestro recorrido, pudimos apreciar una enorme cantidad de cocodrilos. Fue bien padre porque nuestro lanchero y nuestro guía se pararon un ratito para poder apreciar esos animales y seguimos con nuestro recorrido. Más adelante nuestro guía nos dijo que el escudo del estado de Chiapas tomaron como referencia las dos montañas que están ahí en el Cañón del Sumidero y otra montaña todavía que está así enfrente. Así es como se forma el escudo de Chiapas. Sí, a mí me encantó bastante porque nuestro guía nos mostró así, tal y como están las montañas, así es como se ve exactamente el escudo. Y seguimos recorriendo para llegar a un lugar en donde nuestro guía nos explicó que estábamos en la montaña más alta de ahí del Cañón del Sumidero, que mide más de 1000 metros de altura y 90 metros de profundidad de las aguas. También un lugar súper padrísimo. Y así seguimos recorriendo. Llegamos a una capillita donde se encuentra la Virgen de Guadalupe. Nuestro guía nos comentó que se celebra cada 12 de diciembre. Y así nos paramos ahí un ratito para observar y todo eso. Y vimos ahí también que alrededor hay diferentes tipos de cantera. Y yo sí pude apreciar que había bastante cantera rosa. Se ve muy padre. Y así continuamos con nuestro recorrido. Llegamos al famosísimo árbol de Navidad, en donde se ve bien impresionante. Y también nuestro guía nos dijo que el agua del árbol de Navidad es milagrosa porque rejuvenece, y así que nos acercamos más, el guía nos acercó más todavía, el lanchero se acercó más, lo más que pudo, pudimos tomarnos muchas fotos y aparte de eso pues aprovechamos para tomar un poquito de agua porque queríamos rejuvenecer. Continuando con nuestro recorrido, llegamos a la presa hidroeléctrica Chicoacén, que alimenta todo lo que es la zona centro de México y exporta a Guatemala. Una vez que nos explicaron cómo los ingenieros pudieron construir toda la hidroeléctrica, después de escuchar eso con mucha atención, disfrutamos de unos ricos refrescos, de sabritas, dulces y todo lo que vendía otro lanchero que tenía en forma de tiendita. Y así fue como le dimos la vuelta nuevamente, regresamos al embarcadero y así terminó nuestro viaje, una experiencia súper hermosa al estado de Chiapas. Lo único que me entristece es de que hay mucha basura, pero la basura no la generan los turistas, sino la basura llega de diferentes lugares, ya que el Cañón del Sumidero es alimentado del río Grijalva, así que baja la basura por todos lados. Pues una sugerencia o recomendación a todos los que visitan Chiapas, no tiren basura, porque es un lugar, el Cañón del Sumidero es un lugar sumamente hermoso para ir a disfrutar. Así fue mi viaje al Cañón del Sumidero. Gracias por acompañarme. Suscríbanse a mi canal, denle manita arriba, activen las campanitas para que reciban todas mis notificaciones y esperen el siguiente video. Hasta luego.